nosotros muy contentos, muy felices arrancando este maravilloso programa. ¿Por qué? Porque, bueno, es fin de semana y hay que disfrutarlo. Fin de mes ya, ahora sí, viene inicio de quincena también. Bueno, no es inicio, es quincena, entonces, así que vamos a pasar. Increíble, mi querida Judith Guajardo. Gracias. Qué barbaridad. Es que algunos les pagan más bien el lunes. Perdón. Hoy muy guapa. Oye, la verdad es que yo quiero agradecer, como siempre, a Pedro Mendoza, que es quien se encarga, obviamente, de la imagen de esa servidora, así como del maquillaje y peinado, pero en esta ocasión también le quiero agradecer a Cristóbal, que él fue el encargado de peinarme el día de hoy. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de Pedro, que ya usted lo sabe, puede tener alguna cita con él en Avenida Tepeyac 4196 Interior 5, así como su Facebook directamente es el Pedro Mendoza, o las citas al 3121 1696. Muchísimas gracias, Pedro, de nueva cuenta, como siempre. Saludos, estás Pedrito. Muy al pendiente. Y a Cristóbal también un beso a los dos por dejarme el día de hoy tan guapísima como me dejaron hoy. Ay, Elotina. Oiga, déjeme platicarle que el día de hoy tenemos, bueno, un montón y un sinfín de cosas en el programa porque, bueno, va a estar buenas. Usted no se lo pierda, señora. Déjeme platicarle que viene Ricardo Torres para hablar de sexo, como ya cada viernes tenemos este tema tan interesante que a usted le gusta. Y el día de hoy tenemos unos libros que nos deja Ricardo Torres, los últimos, porque Richard no me ha mandado más. Eso es para que me escuches, amigo. Para que nos mande más. Échenmelos porque se los voy a enseñar. Estos libros que están increíbles de Ricardo Torres, que yo se los recomiendo al 100%. Y el día de hoy se van, este paquetito son dos libros que tengo aquí. Uno se llama Depresión, una cárcel con las puertas abiertas. Y el otro es Erotismo en la pareja. En la pareja. Mira que lo aventó en 30 minutos. Feliz de claro, la vida, ¿no? ¿Y por qué crees que me ves cada vez más feliz? Ah, exacto. Con una sonrisota. Mírala, y sobre todo los viernes. Miren, ¿qué tal, señora, eh? Sí, pues así si que, le echa ojito. ¡Claro! Oye, pues es que el marido, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Cómo claro no? Con que mucho sí. gusto. Oigan, además déjenme platicarles que el día de hoy también tenemos cine porque viene Pablo Garavito ya hasta aquí. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Garavito. Con lo mejor del cine vamos a criticar, ver las películas de recomendación y demás. Además, el día de hoy, bueno, me encontré con Manolo. ¡Qué barbaridad! ¿Usted quiere algo locochón en la vida, muchachón que me está viendo? Bueno, al día de hoy aquí les traigo al experto, al que se la sabe de todas a todas, en cortes de cabello. Si usted quiere algo nuevo y diferente, aquí se lo voy a mostrar porque eso se está poniendo de moda aquí en Guadalajara y nosotros lo traemos aquí en Augusto con Augusto. A lo mejor, a ver si uno de mis chavos de aquí, algún camarógrafo, se anima a hacerse alguna greca en la cabeza. ¿Tú, Eric? ¿Te animas? ¡Pancho! ¿O Pancho? ¡Pancho se va a animar! ¡Pancho, que se anime a hacer algo! O sea, bueno, él en la espalda, dice. ¿En la espalda? ¿Cómo Pancho, tiene mucho pelo? Una greca ahí en la espalda, mi querido Pancho. Tiene. Oigan, el día de hoy tenemos regalitos, fíjese nada más. Se va estos libros de es Ricardo Torres de Conversando. Llámenos, por favor, al 3770-0080. Tengo un pase doble, los últimos ya, porque ya volaron, los boletos de Caperucita Roja para que se vaya este fin de semana. Ahí lo tiene usted. Y por último, también tengo un pase doble para ir a ver Drácula Gay. Y también tengo el disco de Arcano. Todo esto por llamadas o por Facebook. Búsquenos en Augusto con Augusto y así de sencillo. Pero vámonos con esto y arrancamos con esto que es... El baúl de los recuerdos. Buenos días, señor Sol. Buenos días, que el amor. Ahí les va Alberto
Aguilera Valadez. Es el verdadero nombre de... Juan Gabriel. Así es. Él es de Michoacán, del 7 de enero de 1950. Mejor conocido como Juan Gabriel, es un cantante y compositor mexicano de baladas rancheras, pop, latino y música regional mexicana, así como productor, discográfico y actor. Tiene el sobrenombre de El Divo de Juárez. En el 2009, la Academia Latina de la Grabación nombró a Juan Gabriel persona del año del Latin Grammy y, de acuerdo con la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, Laras, el cantante mexicano ha vendido más de 100 millones de álbums, además de tener unas 1.800 canciones escritas hasta el momento. La verdad es que esta es una gran canción porque es viernes. Vamos dándole las gracias y los buenos días a todo el mundo, a quien tiene a un lado, señora, si anda en la calle, pues, o bueno, o anda con su familia, con quien usted quiera, pues salude a todo el mundo. Muy buenos días, Eric, buenos días. Vámonos, escuche un poquito más de esta canción. Diabético. ¡Qué barbaridad! Ya estamos. Dicen que qué bonita, que dice Carabito, bueno, que le fascina esta canción y que todos los días se levanta. Le encanta. Bueno, días a la ¡qué bárbaro, Garabito! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Chiquito Guajardo. Qué guapa te dejaron, ¿eh? Muchas gracias. Oigan, vámonos, porque el día de hoy, como ya tenemos, le digo y le repito, tengo muchísimos regalitos. ¿Qué cree que tengo? Esto, que es un maravilloso disco de Arcano que están volando. Y aquí le tengo uno el día de hoy para usted. Esto se va, lógicamente, por línea telefónica 3770-0080. Llámenos por teléfono, que usted ha escuchado un poco acerca de esta música con los promocionales de septiembre que tuvimos aquí en 8TV, que están increíbles. ¡Ay, respira, a gusto! Respiro por las axilas cuando hablo. ¡Qué barbaridad! Oigan, además tengo estos boletos de Caperucita Roja, que es el último fin de semana, Drácula Gay, y bueno, lo mejor, los libros también de mi querido Ricardo Torres, que han volado como pan caliente, pero usted especifique qué regalo quiere, participe, vea el programa, porque luego dicen, oye, quiero una bolsa. Y, pues no hay bolsa. ¿Pues de cuál? Pásenme una bolsa negra, ¿no? Porque no está viendo el programa. Entonces, ahí lo tiene. Pero todo esto se lo puede llevar, ¿cómo? Contestando la Agus Trivia. Gusto hoy. ¿Sí? Ahí le va, señora. Voy a hablar muy poco y muy bajo. Dice, ¿cuál es la raza de perro más grande del mundo? ¿Cuál es la raza de perro más grande del mundo? ¿Cuál es? El gran danés. B. El San Bernardo. O C. O el overo irlandés. Ah, qué bonito. ¿Cuál es? Ya, mira, ay, no es Eric sí sabe. No es cierto. Es la otra. Ahí le va. ¿Cuál es la raza de perro más grande del mundo? A. El gran danés. B. El San Bernardo. O C. El lobero irlandés. El lobero irlandés. Qué bavaría. Qué bonito. Qué bonito. Cómo no, con mucho gusto. Así que si se sabe la respuesta, pues ya, ya lo sabe. Comuníquese a los teléfonos 3770-0080 o directamente en nuestro Facebook, Augusto con Augusto, para que pueda llevarse cualquiera de nuestros premios. Así es. Y ahí va a poder participar. Y bueno, pues ya, ahora vamos a continuar con mucho más, porque aquí en Augusto con Augusto tenemos todo, ¿no? Y el día de hoy nos toca que usted conozca lo nuevo que se está presentando en Onda de Cabello, que está increíble y maravilloso. Lo vamos a tener aquí. También vamos a tener a Ricardo Torres de Si Conversando, platicando. ¿De qué vamos a hablar, mi Richard? A ver. El peso. El peso. No, hombre, tema tan sabroso. El peso del pasado, realmente. Ponga mucha atención. El peso del pasado. Es demasiado, a veces, ¿no? Y a veces hasta uno... ¿Qué es lo que más te pesa a ti, eh? Pues es que hay momentos en la vida del ser humano, mi querido Augusto, cuando ya de repente sientes hasta que los kilos están de más. Ah, pues eso sí. Usted quédese porque, bueno, qué barbaridad. Ahorita nos vamos a ir del otro lado del estudio porque tenemos mucho más y ahora sí, lo mejor es que llegó la nueva onda en el cabello. Vámonos para acá, para el otro lado. Vámonos. Pues que te hagan un cambio a ti, ¿no? O voy yo.